La cobertura de la pelea de Chocolatito ante Edgar Sosa es patrocinada por... ¡Claro! ¡Claro que sí! Papiel, distribuido por Innova Industrias S.A. Agricons, Emaco. Finlandia, distribuido por Casa Pelas. Soldadura Lincoln y Metabo, distribuidos por Casa McGregor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo desde Los Ángeles, California, acá con mucho viento y esperando la pelea de Román Chocolatito González ante Edgar Sosa, programada para este sábado a partir de las 8 de la noche, hora de Nicaragua. Este reporte es patrocinado por Claro, que tiene clarofanáticos.com, el sitio web que usted tiene que visitar para estar informado del deporte nacional e internacional. Y puede enviar la palabra FAN al 8201 en Claro. Tenemos, por supuesto, mucha conexión con el deporte y mucha conexión con los mejores atletas. Chocolatito es patrocinado por Claro. También este reporte llega gracias a Casa McGregor, totalmente confiable, con la marca Metabo, que tiene las esmeriladoras y tiene además los accesorios, los guantes ahí en Casa McGregor, y la mejor soldadura del mundo, la soldadura Lincoln. También este reporte es patrocinado por Papiel, el papel higiénico que usan los nicaragüenses, distribuido por Innova Industrias S.A. Vamos con los detalles del pesaje. Aquí está a continuación lo que ocurrió el día de hoy allá en el Forum de Inglewood, California, donde primeramente se pesó Edgar Sosa y marcó 112 libras y 200 gramos. Ahí está el momento cuando Sosa sube a la báscula, detiene, repito, en 112 y 200 gramos. Luego Sosa tuvo que bajar esos 200 gramos, tenía 2 horas para hacerlo y al final marcó 112 libras exactas. Y después viene el turno para Román Chocolatito González. Aquí está Chocolatito subiendo a la báscula. Ya Chocolatito había vencido a la báscula horas antes cuando se había chequeado. Aquí está el momento cuando sube Román y marca 111 libras exactas, lo que marca la primera vez que Román Chocolatito González da una libra abajo de la categoría, y en este caso en las 112 libras. Aquí están las reacciones después de lo ocurrido en el Forum de Inglewood, California. Es una bendición más. Es gracias, pues, a mi equipo de trabajo, a mi familia, y pues agradecido con Dios porque hemos hecho un buen trabajo. Edgar Sosa marcó 200 gramos encima de la categoría. Román, y ya has encontrado esta situación muchas veces. Una vez en Las Vegas, Omar Soto marcó casi la categoría superior, o sea, marcó casi 112 libras cuando la pelea era en 108 libras. O sea, te vuelves a encontrar con una situación, pero esta no es tan exagerado, ¿no? El excedente. No, la verdad, lo que anda Edgar Sosa no es nada, casi, pero yo me imagino que anduvo trabajando en la mañana para marcar. Entonces me imaginé que andaba más pesado, porque yo pensaba que andaba menos la 112, pero cuando me di cuenta que andaba un poquito más de la 112, pues la verdad me estoy dando cuenta que él anduvo trabajando en la mañana. Y pues eso, pues la verdad, es bueno para nosotros, porque el día de mañana vamos a tener un buen trabajo y pues va a dar un poquito de gastado. Algo muy importante, me entendés, venirse 3 semanas con anticipación acá a Los Ángeles, y se hizo un buen trabajo. Antes que nada, también pues darle las gracias, ¿verdad?, a la familia Caballero, a don Díaz Espinosa, que nos brindaron, ¿verdad?, día a día, como les he dicho yo, el apoyo incondicional de ellos, ¿verdad? El estar ahí con nosotros, ¿verdad? Apoyándonos y brindándonos su ayuda, ¿me entiendes? Contento, la verdad que realicé un gran trabajo, una buena preparación. Sin embargo, hubo ahí un descontrol con las básculas y bueno, pues fue una quinta parte de una libra, fueron 90 gramos que sin problema pasamos a hacer necesidades fisiológicas al camerino y listo. Sí. ¿Y ahora qué pensás de la pelea? ¿Cómo viste a Román? Pues bien, sé que es un campeón que siempre se prepara al 100% y bueno, pues vamos a echarle todas las ganas. Román Chocolatito González se trasladó a este hotel a comer lo necesario, se hidrató mucho. Previo a trasladarse al hotel, estuvo en una suite donde compartió con todo su equipo de trabajo y luego vino acá. Lo primero que comió fue pollo y está listo para mañana. Román espera subir 10 libras de aquí a que suene la campana. Punto final a este reporte, patrocinado por Agricons Emaco. Ahí están las llantas Armor, las de maquinaria agrícola, espectaculares, muy competentes en el mercado. Y Agricons abrió una sucursal en Chinandega el pasado 3 de mayo, una inauguración fuera de serie. Ya podemos servirle a los chinandeganos y a todas las zonas cercanas que están ahí. Y bueno, y en Agricons van a celebrar
en la pelea de Chocolatito con el vodka Finlandia distribuido por Casa Pelas. Punto final a este reporte desde Los Ángeles, California. Yo soy Levi Luna. Ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes. Regresamos a Managua, Nicaragua. La cobertura de la pelea de Chocolatito ante Edgar Sosa fue patrocinada por... ¡Claro! ¡Claro que sí! Papiel, distribuido por Innova Industrias S.A. Agricons, Emaco. Finlandia, distribuido por Casa Pelas. Soldadura Lincoln y Metabo, distribuidos por Casa MacGregor.